Aún no repunta la temporada de vacaciones en el municipio. El prestador de servicios náuticos en Cozumel, David Tobar, dijo que aún están en espera de que repunte el turismo y esto represente una buena derrama económica. Puntualizó que les preocupa el hecho de no poder alcanzar lo suficiente como para poder cubrir sus gastos de operación y dijo que los meses de agosto y septiembre normalmente los utilizan para darle un mantenimiento general a sus unidades y lanchas. Muy baja, muy baja. Muy baja. Estamos esperando que de verdad nos ayude y repunte para poder sacar los sueldos y también tener la capacidad de monetaria para poder reparar las embarcaciones y vehículos también. Recuerden que siempre la temporada de vacaciones, después de las vacaciones, viene la temporada de septiembre y es cuando empezamos a reparar, hablando de vehículos, pintar, ojalatear todos los vehículos para tener un buen parque vehicular para empezar diciembre otra vez. Claro. Entonces, si no tenemos un repunte de gente y no solamente estemos felices porque llegan 10 vuelos hoy, recuerden que llegan 10 vuelos, pero el que le tomen un video a dónde va la gente cuando baja a la isla del avión, se van directamente al ferry a cruzar y irse a playa. Entonces, ¿qué está pasando? Informó para Canal 10, Iván Maldonado.